Julián. ¿Qué onda, qué onda, qué onda, qué onda, muchachones? Oigan, pues ya vengo a recibir la obra, que ya me van a entregar acá la obra de la central. ¿Qué onda? Por fin terminaron, más bien, qué rápido terminaron la central, la remodelación de la central y ya la están por acá entregando. Creo que ya se acaba de terminar el acto ahí de la entrega y todo. Acá con las autoridades. De la remodelación de la central de la calle Díaz Mirón, aquí en el centro de San Pancho. Acá andamos. Miren, desde aquí se ve desde lejos. A ver, la central dice Ociel Díaz. Ahí vamos para allá. Ahí vamos para allá. Ah, tú estás muy bien. Miren. De lejos así se ve. Se ve bonita, ¿no? Mi duda, saludos Rolas Acosta. Mi duda es la siguiente. ¿Le vamos a seguir diciendo central viejita? ¿O le vamos a decir ahora central nueva y a la otra central viejita? Esa va a ser mi duda. ¿Cómo les vamos a llamar? Saludos desde Purísima de Rincón para Velázquez, Rocío. Dice la Fufu, bonito San Pancho, feliz miércoles, está progresando la ciudad. Miren, ahí está la... Allá están dentro las autoridades, miren. Allá está la... Las autoridades. Dice Fernando, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal el calor? Está húmedo, calorcito húmedo, ha estado medio nublado estos días. Mira, acá está el presidente Javier Casillas Saldaña, platicando ahí. Y esta es la central. Así... Ay, caray, se me atoró algo. Miren, acá está el director de Protección Civil, Carlos Serrano. Miren, esta es la central. Se supone que ahora sí van a entrar los camiones así y ahora sí van a salir de frente. Ya ven que siempre era un lío porque salían de reversa. Pues ahora no, ahora al parecer, miren, ya está más espaciosa. Remodelaron los baños. Y pues nada. Aquí está, miren, ahí está el presidente. Ahí está el presidente, dice saludos desde Culiacán, Sinaloa. Ahí está el camión. Saludos a San Pancho de Rincón desde Los Ángeles, California. Saludos. Saludos desde Corpus Christi, Texas. Miren, por ahí andan. Acaba de terminar el evento de entrega de la obra. Y pues esta es la calle Díaz Mirón. Y por acá tenemos, ¿qué tenemos por acá? ¿Andan poniendo una carpa o la andan quitando? Vamos a caminar por este lado. Dice Ana Rodríguez, saludos desde Indiana, qué bonito quedó. Dice, lástima de cablerío, si no hubieran... Ay, no alcancé a leer. Dice, saludos. Ah, ya andan recogiendo. Andan recogiendo por acá las sillas, como fue el evento de la entrega de la central. Y andan acá recogiendo, miren. Y andan acá recogiendo. Déjenme le pregunto al maestro. Dice, qué bonita quedó. Saludos, Lupita Rodríguez. Maestro. ¿Ahora cómo le vamos a decir? ¿Central nueva o central vieja todavía? No, central nuevecita. Ahora esta es la nueva y la otra va a ser la vieja. Sí, la vieja. Muy bien, gracias, buen día. Bueno, ahora esta le vamos a decir la central nueva, dicen por acá. Y miren, ahora acá está el presidente Javier Casillas Saldaña. Alex, oye Alex, una pregunta, güey. ¿Ahora cómo le vamos a decir? ¿Central nueva esta o...? La nueva, nueva. Ahora va a ser la nueva, nueva, ya que es la nueva vieja. Muy bien, Ale. Ya está. La vieja nueva. La vieja, aquella es la vieja nueva. Y esta es la... No. ¿La nueva, nueva? ¿La nueva, nueva? No, porque esta era la viejita. La nueva vieja. La nueva vieja. La vieja nueva y la nueva vieja. No más. Pero fíjense. ¡Nos vemos! Bueno, pues acá está. Acá está otra opinión de ahora cómo le vamos a decir a la central de vender de mi querido Alex Marún.
Vamos a preguntarle a Casillas. Dice, hola Mau, saludos desde Milwaukee. Saludos y bendiciones, bonito día mi querido San Pancho. Dice, está progresando la ciudad gracias al señor Javier Casillas. Y saludos y bendiciones, dice Tellín Sánchez. Vamos a... Miren, ahí están las autoridades. Miren, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Se la aventaron de volada. Es la verdad que estuvo rapidísimo esta remodelación de la central. Acá está Casillas. Miren, acá están todas las autoridades. Después pues ahí está, miren, ya se le pusieron el número 320. 10 millón 320, esta es la central. Se mira bien, quedó bien. Saludos, Tere Torres. Saludo amigo Alexander Liñán, que le falta poco para salir del CREAT. Bonita tarde. Bueno, pues ahí está. Ese autobús, ¿cómo está atravesado? Atravesando, sí, verdad, se ve medio raro ahí el autobús, cuánto tardaron en ponerlo. Ahí está. Dice, qué bonita quedó, Sabi, viva la vida. Dice, años sin estar en San Pancho, saludos desde Huntington Park, California. Mira, ya van a sacar el autobús de ahí, ya lo acaban de prender. Miren, acá andan entrevistando al alcalde Javier Casillas. Ahí va el director de Protección Civil, Carlos Serrano. Y bueno, pues ya se están retirando todos porque ya se pelean los perros. Porque ya se acabó el evento de la entrega, ¿no? Y bueno, esto es lo que está pasando, amigo. Les quedó muy bien, dice Florencia Rocha. Déjenme paso. ¿Por qué todo está pintado de anaranjado la escuela del estado y la central? Buena pregunta. Déjenme ver si puedo pasar a los baños. ¡Ay, un muñeco! Aquí está. Míralo, ¿eres el modelo? ¿Qué onda? Ahí está el modelo modelando los baños. Y bueno, esta es la central. Y acá están las oficinas, me imagino. De Primera Plus. Hola, from Ohio. Ramírez Laura. Hola, ¿cómo estás? Bueno, pues esta fue la entrega. Esta fue la entrega de acá de la central. ¿Cómo le llamarían ustedes, amigos? Esta era la central viejita, ahora con la remodelación. ¿Seguirá siendo viejita? ¿O cómo le vamos a llamar? Digo, para ponernos de acuerdo. Porque si no, luego nos vamos a andar ahí confundiendo y pues no. Pues no. Azules y Triángulo se quedan en el mercado, me pregunta Marlene Saavedra. No tengo idea, Marlene. Si alguien tiene el dato, por favor, coméntenos. Y con gusto ahorita le damos por ahí respuesta. Dice, aún está la pizzería enfrente, no recuerdo el nombre. De Chao's Pizza, no, ya no está. Ya no está. ¿Qué marcas, árbitro? La central del centro, Severiano Guzmán. Me parece muy buena idea, la central del centro. Aunque se escucha medio redundante, pero se supone que si es central, tiene que estar en el centro, ¿va? Pero bueno. Saludos para Amparo, Roberto y Ponchito, Ale, que están en Texas. Saludos para ellos. Compartan la transmisión, amigos, compartan el video.
La central de los panchos, dice Jesse. La central de los panchos, bueno, pues ahí está. Bien, déjenme paso acá a la parroquia para que se le salga el chamuco un rato. Saludos desde Denver, Colorado. Por ahí están las megatortas. Claro que sí, aquí están las megatortas. Qué triste lo que pasó en Santa Fe, dice Alina Martínez. Sí, sí me enteré de la noticia, lamentable. Lamentable, pero bueno. Miren, para que aunque sea de lejito se le salga el chamuco. Dice Tere Torres, saludos desde California. ¿Cómo no? Saludos para todos. Saludos para mi primo que ya se lo llevan al anexo, Víctor Gutiérrez. Pues que se recupere pronto. ¿Sí te persignaste? Sí, claro que sí, Jessy. En la mente, pero sí. Saludos desde California, dice Rosa Segura. ¿A partir de cuándo ya están ahí los camiones trabajando? Híjole, quién sabe. La verdad es que no vi mucho movimiento ni mucho mobiliario. Esa es la realidad. No sé si a partir de mañana ya vayan a estar trabajando o qué onda. Miren, de este lado, a un costado de la parroquia, hay una exposición de la vendimia. Que hay alhajas. Hola Mau, saludos, lindo día para todos, dice Anani Reyes. Hola Anani. Dice Nani, sí, qué triste. Dice por acá, saludos por mi... Ah, decía, que lo he leído. Saludos desde Ciudad Juárez. Un recorrido en San Roque de Torres. Claro que sí, Carla Ceci, ya hicimos un recorrido en San Roque de Torres. Pero con gusto nos echamos otro, cómo no, en una vueltita. Mira, véndeles, aquí te está viendo mucha gente. ¿Qué es lo que tienes? Tengo mezcal del estado de Oaxaca. ¿Todos son de Oaxaca? Ok. Bueno, no, son diferentes estados. Ah, son diferentes estados. Tú eres de Oaxaca y vendes este. De Oaxaca. Ok. Ahí está la crema de mezcal. Tengo el mezcal puro. El mezcal puro. Los mezcales macerados. Ok. Y el jugo de granada con arándano. Muy bien. ¿Tú cómo te llamas? Somos Fincatelles. Fincatelles, ok. Muy bien, pues aquí diríjense con Saúl, me dijiste. Jesús, aquí para que se compren su crema de mezcal. Muchas gracias, Jesús. Ahí está el dato. Miren, por acá tienen libros. Saludos a Cañada de Negro. Saluditos de Ciudad Juárez. Un recorrido. Ah, ya lo había leído. Bueno, pues ahí está. Así que díganme entonces, amigos, ¿cómo le llamamos a la central que acaban de remodelar? ¿Cuál sería el nombre correcto? Si antes le decíamos la central viejita, ahora con la remodelación, ¿cómo se va a llamar? ¿O cómo le vamos a decir para ponernos de acuerdo? Jacinto Freud, saludos. Saludos, saludotes. Escríbanme. Díganme cómo sería correcto para llamarle a esta central, a esta flamante central nueva que que vamos a estrenar. Escríbanme en los comentarios y compartan el video, amigos. Yo me voy. Besazo, mi gente.